todo lo que entrega la naturaleza es por algo y que nosotros tenemos el deber de conocer para qué son y poderlas utilizar en nuestro propio bienestar. Las plantas que son aromáticas, que son pegajosas, que son... Si vemos que la vecina tiene un llanteno, tiene una nalca, y vecina, ¿por qué la tiene? A lo mejor ella lo hace por rememorar algo que tiene atesorado en su corazón, ¿no es cierto? Si logramos reconocer qué tenemos en cada territorio, puede haber una sustentabilidad importante para la familia. Entonces la comunidad se tiene que organizar y hacer visitas responsables, ¿no es cierto?, a estos espacios, a estos pulmones, para ver qué nos puede entregar. Se conoce también y se parece mucho. Debemos volver a reconectarnos con nuestro entorno más cercano. ¿Y quién es el entorno más cercano? Nuestras vecinas y nuestros vecinos. En estos tiempos tan desde el individualismo, que no nos ha servido, porque nos ha alejado de todo esto, nos ha alejado de la realidad. Pasó lo mismo, todo eso se hizo y todo eso pasó a manos del mercado. Me pareció como raro, una señora me dice, ay, yo no sabía que venía a cocinar. Y después estaba tan feliz. Directo a Hollywood. Aparte de ser un taller, yo creo que es como un encuentro súper grato. Ahí hay medio kilo de harina y medio kilo de la otra. Sí, me acuerdo cuando entraba a la cocina de mi abuela. ¡Uy, qué bonito! Sí, mi mamá lo hacía. Sí, me acuerdo cuando iba de visita a tal parte. Entonces, son recuerdos lindos que a ella la hacen felices. Nuestro principal ingrediente va a ser el trigo. ¿Y qué se hace? Creo que lo que podemos hacer, enseñar. Todo lo que sabemos, enseñémoslo. Porque así como uno tiene sabiduría en algunos temas, para que la otra persona igual la tenga. Y bueno, y lo otro importante es que uno también aprende. Encuentro que el trabajo que se hace abierto a la comunidad es sumamente importante porque el hecho de que estás rescatando tradiciones, estás rescatando huertos, estás rescatando hierbas y estás entregando un conocimiento que es lo que se valora. No estamos entregando algo tangible, estamos entregando saberes, y esos saberes la persona lo va a tener por siempre. Entonces, para que esto tenga efecto, hay que exfoliar la cara, limpiarla muy bien y después aplicarla.